invierno, invierno de invierno. Estamos en el medio de esta estación de nieve en la provincia de Río Negro, en la estancia La Esperanza, La Soplada, en este refugio que hicimos en el medio del otoño para venir a pasar este mes acá. Y cuando estaba por empezar el programa me vino a la cabeza ese poema de Eliot, tan lindo, The Wasteland, en el que dice, que habla de esos meses, en los meses crueles, ¿no? Y entonces en un día de sol como hoy, pienso que tiene que ver con eso, ese enorme contraste que hay entre una nevada, que la esperamos esta noche, y un día perfecto, sin una gota de viento, como es hoy, que parece un paraíso, ¿no? Que podemos estar en camisa afuera, aunque anoche hicieron 16 grados bajo cero. Empiezo mi mesita de bar con todos mis libros y mis delicias y voy a hacer un whisky sour, una receta que le tengo mucho cariño, que me hace recordar a Oma Santayana de Montevideo, que era la abuela de un gran amigo mío, de Guzmán Artagabeitia. Ella tenía siempre en la ladera de su casa, no sé si era muy rico o muy feo, no, pero era rico, una botella de whisky sour lista, a la que solamente había que ponerle hielo, porque era una casa enorme, y allí tomábamos whisky sour. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar haciendo un poco de jugo de limón, porque la acidez se lo va a dar el limón. Como digo siempre, detesto esos tragos que son como bañaderas. Un limón es más que suficiente. Bueno, y para que tengan la receta exacta, les voy a medir el jugo de limón. Como ven, es una medida. Voy a usar un poquito de almíbar al 25%, que es un almíbar que tiene una taza de azúcar y tres de agua. Ahí está. Un poco de whisky. Este me parece es un vaso muy apropiado, bien finito. Los vasos para la coctelería deben ser finos. No hay nada peor que un vaso grueso, ¿eh? Voy a armar así medio con la mano. Una linda piedra de nieve. Hay algunas recetas que tienen clara de huevo, como el pisco, pero a mí no me gusta, ¿eh? Voy a colado. Sí, es como la abuela, como la ladera de la abuela Oma. En tu honor, Oma, que ya no estás con nosotros. Voy a preparar otra vez una mochila, esta vez una mochila más grande. Voy a salir acá al valle, un poco más abajo, entre las lengas y los pinos, a cocinar hoy con un disco de arado, con una parrilla encima. Y tengo una receta que va a ser un pollo, que lo voy a deshuesar ahora. No lo voy a usar todo, voy a usar las pechugas, que les voy a poner como unas papas muy finitas encima, que se va a pegar y cocinar todo junto. Y después, unos hongos, que los voy a embeber en ajo y perejil con un poco de aceite de oliva y los voy a ir cocinando lentamente en una espada sobre la llama, porque quiero que se quemen un poquito. Ustedes saben que me gusta tanto el quemado. Así que esa es la receta de hoy: una papa andina, hongos que son portobelo y este pollo. A mí me gusta, cuando empiezo a deshuesar un pollo, tenerlo colgando, porque de esa forma llego bien, como pueden ver, a la encrucijada de la pata y el muslo y el ave, ahí. Entonces ahí me queda medio abierto. Hago lo mismo con el ala. Y voy a separar las pechugas y la carcasa del resto del volátil. Ahí está. Esta receta me encanta porque, ¿ven? Esta parte del pollo la guardan para hacer una sopa o para hacer otra cosa. El muslo es una de las partes más ricas, ¿eh?, de esta bestia. Conservé la piel. Le voy a cortar estas grasitudes, que son un poco extensas de más. Y con esta chita japonesa
lo voy a ir abriendo por los costados. Y ven lo que logré, es tener las dos pechugas enteras, juntas, sin desarmarlas. Ahora voy a prolijar un poco la parte de grasas y me quedo con la carcasa y las dos aguillettes, que también pueden usarlas para hacer un caldo, una sopa o lo que les guste. Muy bien, vamos a empezar a guardar las cosas que vamos a usar para cocinar. Voy a guardar estas. Me voy a llevar un par de papas lindas. Todas estas cosas van a ir a la mochila para mi cocina de fuegos al aire libre. Fíjense qué lindo está el ajo y el perejil. Mis hongos portobello, con mucho cuidado, no quiero que se rompan. Quiero cuidar de sus tallos. Quiero enteros, ¿eh? Muy importante. Tenemos todo lo que necesito. Así que bueno, voy a armar mi mochila que está acá. Esta es una mochila bastante grande y muy protegida en la espalda. Pero si tenemos mochilas livianas, nunca queremos algo que tenga una punta en la espalda porque nos lastima. Va el pollo primero abajo del todo. Los hongos. El plato, una botella de antiguo Chardonnay. Y acá está la mochila, ¿eh? La voy a dejar acá. Voy a llevarme la puesta. Cucharas que necesito. Tres banquitos. ¿Qué más me falta? Abrigarme un poco. Luna, vamos, vamos Luna, vamos. Venga mi amor. Arriba, arriba. Bueno, tengo mi moto de nieve lista. Llevo el disco de arado con la parrilla, la lanza, mi caja de hierro, leña, Luna y mi mochila. Quieta Luna, quietita mi amor, vamos, quieta ahí, quieta ahí. Luna, venga. Vamos, Luna, vamos, vamos. Oh, muy bien. Vamos, Lunita, venga. Vamos a armarnos una cucha linda. Está muy pesado esto. Ahora sí. Venga acá. Ahí está. Muy bien, ahí está. Quieta ahí, ¿eh?
chapas. Voy a sacar la moto para dejarla en el camino por si se hace de noche. Buen fuego para empezar. Bueno, voy a tener que organizar una sentadera cómoda. Hizo calor hoy durante el día, la liebre está muy blanda. Mi botella de Chardonnay, mis tablas. Entonces tengo el pollito acá, mi tabla, que como se acuerdan lo deshuesé. Le voy a sacar completamente la piel. El fueguito ya está haciendo brasas porque esta es una receta que no necesita demasiado calor, ¿eh? Lo voy a golpear un poco para aflojarle las pechugas estas. Papas las lavo un poco en la nieve. Tengo acá mi mandolina que venía en el trineo. Necesito bastantes. Es muy importante cuando hacen esto de las papas que lo hagan en el último momento. Si las papas no se cortan en rodajas 2 horas antes o... Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacerles como una papa Patagonia, esas clásicas que yo hago hace 30 años, arriba. Hay como una media luna. La luna está en cuarto creciente, parece. Como las agujas del reloj, voy dando toda la vuelta, ¿eh? Quedó perfectamente cerrada. Voy a ver cómo está la temperatura de la caja. No parece estar demasiado caliente, por suerte. A ver. No, está bien. Y lo bueno de esta parrilla, la pude ir corriendo, ¿ven? Ahí, por ejemplo, le está dando demasiada llama y la corro ahí. Pues en esta primera etapa quiero que esto se cocine muy despacito, ¿eh? Sal de mar. Solamente de un lado va la sazón, ¿eh? Ahora le voy a poner sazón solamente de un lado. Sal. Y ají de Salta. Voy mirando todo el tiempo la temperatura, ¿eh? Es muy importante.
Le voy a echar un poquitito más de aceite de este lado. La caja está con un poquito de caída hacia allá, así que el aceite se lo echo a ese lado que va a correr hacia allá. Voy a poner acá los portobelos. Sal. Con mucho cuidado me ocupo de que todos estén bien embadurnados. Y el último, me gusta mucho la temperatura del pollo, Por lo que veo de la burbujita del aceite, va bien. Voy a pasar ahora a este lado. Caliente un poquito más allí. Y voy a preparar mi lanza. Me voy a abrir un vino porque con el trabajo hecho ya me lo merezco. Salud. Gracias, tío amigo. Bueno, me voy a hacer un fuego más porque se va a hacer de noche. Porque además tengan en cuenta que en este momento se están cocinando solamente las papas, está subiendo apenas un calor. Es decir, que toda la cocción de estas dos pechugas se va a hacer cuando lo dé vuelta recién. Estando acá, en este lugar que tiene tanto que ver con mi niñez, piensen que tuvimos la suerte nosotros de criarnos así. Nosotros pasábamos siempre más de la mitad del día afuera y no importaba si llovía o nevaba. Desde que éramos niños, los guías de montaña nos enseñaron a leer el barómetro, saber que si estaba bajando venía mal tiempo, a ver qué hacían los pájaros, habían cotorras, las cotorras anunciaban la nieve y todas esas cosas formaban nuestro lenguaje de la niñez. Y es muy divertido porque hoy, 50 años después, con mi hermano mayor, con Carlos, mantenemos ese mismo lenguaje de la niñez. Hablamos de las mismas cosas. Hablamos de las nubes, del viento, de los pájaros, de qué va a pasar, aunque tenemos la anticipación de los datos que nos dan en Internet. Pero creo que es lindo volver a esas cosas. Nos hace bien, nos hace revalorizar lo que somos. Somos eso, o debiéramos de ser eso, un conjunto de sueños. Me voy a servir un hongo de estos. Está bien jugoso. Ya está. Tiene el ají debajo, está dorado. Está cocido, las papas crocantes arriba, y con este honguito a la provenzal, va a ser una alegría para el paladar, Voy a comer así de costado. Acá, a 1600 metros de altura, en la provincia de Río Negro, en el refugio La Soplada, en la estancia La Esperanza, un lugar que vale la pena que conozcan. Yo siempre digo que cuando como no me gusta la armonía. No creo en la armonía. Creo que la armonía y la comida tiene que ver con los niños, con la niñez. Qué rico el dulce de leche, qué rico la banana pisada. Creo que cuando crecemos, lo rico de los sabores son los encuentros extremadamente agudos entre los gustos. Y en este caso está el pollo con el ají, la papa.
Y por otro lado, ese hongo portobelo que se cocinó a la parrilla despacito, con mucho ajo y perejil, cuando se encuentran en la boca, hay un desencuentro. Y ese desencuentro, sumado al desencuentro con el vino, hace la delicia de comer. Yo creo que la armonía es cosa... Es decir, yo no creo en los maridajes, realmente no creo en los maridajes, siempre lo digo, creo en los contrastes en la boca. Creo que si somos grandes, tenemos que decidir qué nos gusta más en la boca. El vino que se lleva mal con el pescado, o el hongo que se lleva mal con tal cosa. Es decir, creo que la armonía es aburrida. Y creo que esos desencuentros al comer son deliciosos. Creo que me voy a ir a caminar. Estoy mirando la luna. En media hora va a estar oscuro. Y pienso que una caminata va a ser agradable, muy valle abajo. Y capaz antes de irme a dormir disfruto un ratito más de estos fuegos. Nuestra boca es una extensión del deseo, o es la llaga del deseo, sí, la bella llaga que produce la tentación, un vértigo colorido que nos hará gallardos y tempestuosos, y también reptar sucios en promesas de sacio y lujuria. Las flores del mal, escribió Baudelaire, no es allí por donde comemos, hablamos, gesticulamos, amamos. La belleza del deseo y el gusto radica en las contradicciones. La razón es para el gusto y para mi boca una bruja vara que intenta medir con números y balanzas las praderas de mis deseos. Y los tuyos, mi amor, ¿dónde duermen arropados y expectantes? Tu boca, mi boca, nuestros sabores.